CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Entre el 29 y 30 de este mes, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, se cumplirá la 12ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, con la presencia de 4 jefes de Estado, empresarios y además periodistas. Esta cumbre de Alianza del Pacífico brinda la oportunidad para promocionar nuestra región como destino de inversión y negocios, y además ofrecer ventajas competitivas. La realización de la Alianza del Pacífico es una oportunidad para nuestra región, como destino turístico, como destino de exportación y realización de negocios, dadas las ventajas competitivas que tenemos con Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico y que es la salida de nuestro departamento y del país hacia el Asia-Pacífico. Además, la Alianza del Pacífico permite mejorar las redes empresariales con los 4 países miembros y profundizar los contactos con los más de 40 estados del bloque comercial. La información que se va a generar en este evento, vamos a poder cerrar las brechas de conocimiento que tenemos sobre la Alianza Pacífico, permitiendo la socialización de las oportunidades y desafíos que tenemos en nuestro departamento y que serán presentados a los empresarios y sobre todo para darle fortaleza a las MIPYMES. El objetivo principal de la Alianza del Pacífico es avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Es lograr que se desarrolle una estrategia de región de mediano y de largo plazo y así difundir todas las potencialidades y las oportunidades que tenemos en nuestro departamento, las cuales las identificamos en ocho iniciativas, que son las de los clústeres de proteína blanca, macro snack, belleza y cuidado personal, bioenergía, para que puedan ser conocidas por todas las personas que nos visitan del exterior. Estas ventajas competitivas hacen que la cumbre de la Alianza del Pacífico sea una magnífica oportunidad para la región. El temor ronda en los líderes sindicales y de organizaciones de base que defienden los derechos de las comunidades. Desafortunadamente, el día de ayer, en horas del mediodía, entre las 12 y 1 de la tarde, alguien ha tratado de atentar con la vida de nuestro compañero Peter Cortés, que es el coordinador del palenque urbano en el municipio de Tumaco, y que ha venido aciertamente presentando algunas quejas y demandas frente al hecho de lo que hoy se viene reclamando para las comunidades negras y afrocolombianas de Tumaco y el resto del país. Desafortunadamente, personas inescrupulosas, personas que de fuerzas oscuras que realmente uno no entiende por qué razón puedan atentar con la vida de una persona que reclama los derechos de las comunidades, reclama los derechos de nuestros hermanos negros, de quienes hoy en la situación que se vive y sobre el olvido que ha tenido esta región, puedan atentar con la vida de un compañero. El líder sindical Carlos Díaz indicó que la situación en torno al atentado que hoy tiene a Peter Cortés debatiéndose entre la vida y la muerte se desconocen. Lo que tenemos conocimiento es que él estaba en su residencia, en su habitación, y de pronto una de las sobrinas fue a llevarle la comida y se encuentra de manera muy despectiva allí en la puerta de la casa, lo encuentra tirado, ensangrentado, con unas aceleraciones en el cuerpo, con heridas contundentes en la cabeza, ¿sí? No tenemos claro cuál ha sido realmente la situación de él, pero esperamos de que la justicia, el CTI o la policía o la fiscalía aclare los hechos del atentado que le han hecho a nuestro compañero Peter. Está usted viendo Panorama Nacional. Ramón Maya indicó que es un pésimo ejemplo para los colombianos que el gobierno nacional entregue territorios solo para levantar un paro. Es peligroso, es ilegal, es ilegítimo y nosotros como antioqueños no podemos reconocer esa decisión del IGAC y mucho menos después de esa confesión que básicamente es una decisión política en un momento que hay que mantener unos argumentos jurídicos muy serios. El senador dijo que Chocó no puede seguir chantajeando con otro paro cívico en caso que el gobierno nacional no ratifique que Belén de Bajirá le pertenece. Explicó que el Senado aprobó una proposición mediante la cual se exhorta al IGAC a no publicar ningún mapa hasta que el Congreso sea el que defina el diferendo limítrofe. Muchos temas que vamos a seguir haciendo y en caso de que
persistan obstinadamente en quitarnos nuestro territorio, pues iremos a todas las instancias jurídicas y políticas. Hay que promover la consulta popular en Antioquia, creo que es un tema supremamente importante que el gobernador ya ha dicho, y el millón de firmas, creo que es un hecho político también muy importante, es decir, todas las acciones jurídicas posibles y adicionalmente todas las acciones políticas que quedan en nuestras manos. Ultimando detalles en la parte logística y deportiva, se encuentran los integrantes de la Liga Departamental de Atletismo de Nariño, quienes serán los encargados de la realización de la carrera atlética San Juan de Pasto este próximo domingo, como homenaje a nuestra capital en su onomástico. Estos últimos días estamos dando ya todo, la organización, es así como Pasto Deportes también se ha puesto, como se dice, el overall hacer este evento, lo mismo que la gobernación, y creo que las cosas tienen que salirnos bien. Hasta el momento las principales figuras de Colombia y la hermana República del Ecuador han confirmado su presencia en esta versión 2017. Sí, las figuras que se han hecho los contactos, está Erika Abril, una niña fondista que estuvo en Juegos Olímpicos, una de las cartas fundamentales que tendrá Colombia en esta contienda. Las inscripciones desde ya se encuentran abiertas en la sede del Instituto Municipal Pasto Deporte y Coliseo Sergio Antonio Ruano hasta el día de la competencia. Es un recorrido que lo hemos tomado desde cuando inició la prueba, un recorrido que es muy rápido, tiene 3 kilómetros cada giro, salimos de la plaza principal, llegamos hasta la carrera 17, bajamos con esta, nos rumbamos a la 18, a coger la Cámara de Comercio, esquina de Alcosto, y otra vez retornamos a la plaza principal. La invitación para que la ciudadanía de Pasto salga y estimule a los fondistas que estarán engalanando las principales vías y arterias de nuestra capital este domingo. En las instalaciones del SENA Buga se llevó a cabo una muestra empresarial en la que participaron aprendices y pequeños empresarios. Bisutería, gastronomía y juguetería fueron algunos de los artículos que se tuvieron en la muestra empresarial que se realizó en el SENA de Buga. En esta actividad también se contó con la presencia de microempresarios que han sido ganadores del Fondo Emprender. Allí, los beneficiarios contaron su experiencia a los jóvenes que desean obtener este incentivo. Lo mismo que de pronto uno como asesor o como gestor le presente todo lo que es el Fondo Emprender a que lo hagan ellos, porque ellos ya vivieron la experiencia, ellos ya son empresarios, ya generan empleo, entonces estos muchachos están súper motivados a presentar sus ideas de negocio. El representante del Fondo Emprender, Pedro Andrés Bravo, señaló cuáles son las personas que pueden participar para obtener esta ayuda. Para participar del Fondo Emprender hay un perfil, aprendices del SENA que estén en etapa productiva o egresados que no lleven más de 5 años. También pueden participar los universitarios a nivel técnico, tecnólogo o profesional que estén en el último año o egresados que no lleven más de 5 años. También pueden participar aquellos que son profesionales con posgrados. Solo con estar matriculado o egresado, que no lleve más de 5 años de egresado del posgrado, puede participar. Y hay unos programas muy especiales que ya los manejamos internamente, que son SENA Emprende Rural y Población Víctima Desplazada, también pueden participar del Fondo Emprender. Este encuentro de emprendimiento juvenil se realizará en otros municipios del departamento, con el fin de motivar a los estudiantes para que continúen con sus proyectos empresariales. Lo vamos a tener en las 5 principales ciudades externas a Cali, que son Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura. En este momento Buenaventura para nosotros es la lupa porque necesitamos sacar emprendimiento en Buenaventura, y Cali pues ha hecho eventos muy grandes, pero queremos fomentar y que la gente acceda a nuestros recursos, muy importante. En esta actividad se contó con la participación de entidades como la Cámara de Comercio de Buga y la Administración Municipal. Tenemos ganadores Fondo Emprender, tenemos unidades productivas de SENA Emprender Rural y tenemos empresas que trabajamos desde nuestra unidad de emprendimiento en fortalecimiento, pero no han sido beneficiados de ninguno de los programas que te menciono. Un balance positivo deja este primer encuentro de emprendimiento juvenil realizado en el Centro Agropecuario de... Catalina Torres representará a Guadalajara de Buga en el segundo Open Nacional Novatos y Avanzados. La joven deportista buscará los primeros lugares de la modalidad bikini fitness. Con solo 2 meses de estar en la ciudad señora, Catalina Torres se ha venido preparando para estar presente en el Open Nacional Novatos y Avanzados, que tiene como sede la ciudad señora este domingo 18 de junio. Apenas llegué, conocí a Robinson y a Liliana, que son mis preparadores actualmente. Todo el tiempo me están ayudando, me están monitoreando, pendientes de cómo va el entrenamiento. Entreno entre las 5 y las 6:15 de la mañana diario.
y pues hago mi cardio aparte para poder cumplir con mis horarios. Esta bogotana que por trabajo llegó a Buga lleva poco tiempo practicando el bikini fitness. Llevo 5 años entrenando, pero realmente me he dedicado de lleno desde hace 2 años. Competí el año pasado por primera vez en el Megaplex de Bogotá. En mi categoría éramos 20, que de cuarta, pues considero que me fue muy bien para el tiempo de preparación. Para poder estar en óptimas condiciones, esta joven de 24 años está cumpliendo a cabalidad el plan de entrenamiento. La preparación ha sido progresiva, ha sido ligeramente dura, sobre todo por el corte de agua. La dieta la hemos venido apretando con el tiempo, pero pues realmente me he sentido bien, me he adaptado muy bien a los cambios. El entrenamiento ha sido más pesado con el tiempo, pero pues lo hemos sabido llevar. Todo el tiempo con el entrenador estamos mirando cuál es el progreso y qué podemos hacer para mejorar. Como en otras ocasiones, la Ciudad Señora vuelve a tener una representante en esta modalidad deportiva. La niña Catalina, una niña bogotana, ingeniera civil, que hace 2 meses llegó a nuestras instalaciones y a UBA, y hemos podido ayudarla a que se prepare. Es una niña muy juiciosa, muy dedicada, mucha disciplina. Ha sido muy dura la preparación para ella, porque además de ser ingeniera, muy duro la dieta. Y lo ha hecho muy bien. Vamos a participar con ella, pedimos a toda la población que la acompañemos, que la motivemos, y que va a ser un buen papel por Buga y por Buga Gym. Esta joven ingeniera civil tiene la meta clara para llegar este domingo al Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina de Buga. Expectativas, por supuesto, ganar, traer como el primer puesto al Winners, poder representar tanto al Winners como a Robinson y a Liliana, que han estado súper pendientes de mí. Catalina Torres espera que los aficionados al deporte del fisicoculturismo de Buga la apoyen este domingo cuando se suba al escenario a representar a la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. La selección Valle de Natación alista su participación. Los integrantes de esta selección harán parte también de la selección Colombia para el próximo Mundial de Natación, que se va a realizar en Budapest, en Hungría, donde se esperan tener varias medallas para el departamento. La versión 17 del Campeonato Mundial de Natación se celebrará en Budapest, Hungría, entre el 14 y 30 de julio de este año, bajo la organización de la Federación Internacional de Natación, FINA, y la Federación Húngara de Natación. El evento es uno de los más importantes del mundo. Tendrá competencias de natación en carreras, nado sincronizado, clavados, natación en agua abierta y polo acuático. La selección Colombia en sus diferentes modalidades ya está definida por parte de la Federación Nacional. 17 deportistas, entre los que se destaca la presencia de 6 del Valle del Cauca, quienes gracias a sus registros y buen desempeño se ganaron el cupo y el honor de vestir los colores colombianos en esta cita por el continente europeo. El Cuerpo Técnico Nacional está integrado por los entrenadores Juan Carlos Cruz en natación de carreras, Francisco Rueda y Óscar Urrea en clavados, y Paula García en nado sincronizado. El Valle buscará brillar en las aguas con nadadores como Isabel Arcila, Jonathan Gómez, quienes llegan de ser campeones nacionales y también cuota importante del país en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Junto a ellos también estarán Jessica Campuzano y Marco González, ambos medallistas de oro en el pasado Nacional Interligas de Natación que se realizó en Cúcuta. Por los clavados estará Juan Sebastián Reyes, quien también cumplió un excelente trabajo en los Nacionales de Medellín, y sin duda en los clavados de altura, la gran figura mundial Orlando Duque, quien es el único medallista de oro colombiano en un Mundial de Natación y quiere cumplir una nueva medalla para el país. Está usted viendo Panorama Nacional. Medellín cuenta hoy con 197 zonas de conectividad libre a Internet durante las 24 horas del día, 7 días de la semana. Esto es gracias a la alianza con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La capital antioqueña es hoy la ciudad de Colombia con mayor conectividad del país. Los parques lineales de la Presidenta y Ciudad del Río en El Poblado,
el Parque de Ruedas 4 Sur en Guayabal y el Parque Obrero en Boston son los nuevos lugares con Wi-Fi en Medellín. María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, recordó que en lo que resta del año se instalarán otras 40 zonas Wi-Fi con el propósito de tener una mayor cobertura en los estratos 1, 2 y 3. La meta del cuatrenio es tener 300 zonas de Internet gratuitas en la capital antioqueña, en el marco de lo que denominamos Medellín Digital, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico. Según los registros de la Alcaldía de Medellín, el promedio anual de conexiones entre 2015 y 2016 fueron de 12.5 millones. En lo que va del año 2017, se han realizado en total 30.3 millones de conexiones a Internet entre todas las zonas gratuitas de la ciudad. Está usted viendo Panorama Nacional. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Click CNC. El día de ayer se realizó el taller del consumidor del cine colombiano, el cual se realizó en la Casa de la Cultura y la iniciativa la tuvo la Universidad Central de Bogotá. Ayer jueves 15 de junio, a partir de las 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde se realizó el taller consumidor de cine colombiano, una iniciativa de la Universidad Central la cual se encuentra realizando la investigación caracterización del consumidor colombiano de cine nacional. Los resultados de esta investigación aportarán el conocimiento sobre las prácticas de consumo nacional de cine colombiano, brindando datos útiles para formular estrategias de distribución y exhibición de películas colombianas en el mercado doméstico. Uno de los municipios escogidos para llevar a cabo esta investigación es Palmira. Es por ello que se convocaron a quienes desean aportar en el desarrollo de esta investigación. Ayer jueves 15 de junio asistieron al taller práctico consumidor de cine colombiano en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto. Y ayer se contó con la visita del Bibliolus del departamento en la ciudad de Palmira, en la cual lo disfrutaron los niños en una jornada educativa. El 15 de junio se contó con la visita del Bibliobús del departamento del Valle del Cauca, la cual se ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Cultura en la antigua estación del tren a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el Bibliobús se llevó a cabo actividades en torno a la animación y promoción de lectura. Las personas que estuvieron interesadas se inscribieron en la Biblioteca Mariela del Nilo y Dora Alexandra Pinto Nieto. Por otro lado, los niños que participaron en esta importante visita pudieron disfrutar de las instalaciones y compartieron encuentros de lectura e intercambio de conocimientos de saberes. Además, la actividad se llevó a cabo gracias a la Secretaría de Cultura de Palmira. Una verdadera fiesta se vivió en el edificio de la Gobernación del Valle, con el propósito de mostrar el cambio y la transformación de la cultura, en la primera jornada del Día del Cambio. El propósito de esta integración con la comunidad es mostrar la transformación de la cultura de servicio orientado al ciudadano, al cliente interno y calidad en toda oferta institucional. De igual manera, Liliana Tafur señaló que se integró el Día del Cambio porque le parece un aporte estupendo para el progreso y desarrollo de la región. Estos actos permiten visibilizar las actividades que están realizando en la gobernación. Fue un día de sinergia ciudadana con los vallecaucanos por parte de los funcionarios y contratistas del gobierno del Valle del Cauca. Para la gestora social Jimena Toro, esta actividad les permite a los ciudadanos que todos los trámites que se realizan en la gobernación los puedan hacer personalmente sin ayuda de terceros. A la jornada del Día del Cambio también se integró la Policía Nacional con el bus interactivo de antinarcóticos, el cual tiene una aula pedagógica que programa de prevención de sustancias psicoactivas, que han ayudado a más de 9.000 jóvenes para la región. Estas actividades de cambio positivo continuaron el día de hoy en el Palacio de San Francisco. mil niños dejaron de trabajar en 2016 en Colombia, según un reporte del DANE. Esta disminución se da gracias a la alianza del Gobierno Nacional a través de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. 869.000 menores laboran en actividades de agricultura, comercio e industria manufacturera, según reporte del DANE, lo que significa que 140.000 niños, niñas y adolescentes dejaron de trabajar el año pasado con respecto a 2015, cuando había 1.018.000 menores víctimas de esta problemática.
Esta reducción se debe a la alianza en la que se ha empeñado el Gobierno Nacional a través de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil y que de la mano con 33 empresas y 7 aliados ha permitido sacar adelante la política pública en el bien de los niños colombianos. Para acompañar este propósito, la ministra del Trabajo hizo una promesa con sus aliados para combatir esta problemática. Trabajar de manera comprometida, seria y responsable. Para erradicar el trabajo infantil en Colombia. Desde mis comunidades y con la red de amigos y familia. La ministra también invitó a hacer una campaña ciudadana en el país para que gobernaciones y alcaldías ayuden a sacar adelante esta política. Aquí se necesita una presencia ciudadana contundente, que todos los colombianos rechacemos el trabajo infantil y que se vuelva el motivo de un propósito claro de alcaldes y gobernadores. La recomendación más importante es enfocarnos en los factores culturales y diferenciar por sectores, en lo urbano y lo rural, ya que no obstante es un compromiso del acuerdo de paz la reducción del trabajo infantil en el sector agrario, también en el sector urbano. 10 personas capturadas es el saldo que deja el último operativo realizado por oficiales del GIAT, de Migración Colombia y la SIJIN de Ipiales con el apoyo del Departamento de Seguridad Diplomático de los Estados Unidos en el departamento de Nariño contra la organización criminal denominada La Frontera, dedicada al tráfico de migrantes. Se estuvo desarrollando una labor en conjunto con Migración Colombia, la Fiscalía, Policía Nacional, tanto en su parte de vigilancia como la Policía Judicial, y se desarrollaron unos operativos en los cuales fueron capturadas 11 personas en los barrios Puenes y Rumichaca. Ahí se capturaron personas por diferentes delitos, entre los que encontramos el tráfico de personas, de inmigrantes, falsedad en documento y concierto para delinquir. 9 de las capturas se dieron al igual que allanamientos adelantados en el barrio Obrero, Seminario, Puenes, Pradera de Mayasquer, Miramar y Rumichaca de la ciudad de Ipiales, mientras que una más se logró en flagrancia. Esta investigación particularmente se venía desarrollando ya hace un año con la Fiscalía General de la Nación y pues se logró llegar a unos excelentes términos con esta operación. Listo, capitán, en otra información. En los allanamientos fue encontrada la réplica de un fusil, así como pistolas Prieto Vareta, silenciadores, cartuchos, esposas, impresoras, computadores y una serie de documentos de viaje. Estas detenciones se logran tras casi 6 meses de investigación adelantadas por los oficiales del GIAD de Migración Colombia, quienes logran establecer que la banda delincuencial La Frontera se dedicaba a facilitar y elaborar documentos de viaje como tarjetas andinas, pasaportes, cédulas, así como falsificar sellos de migración de diferentes nacionalidades para facilitar el tránsito de extranjeros de forma irregular por el territorio nacional. Los 10 detenidos, entre los que se encuentran 7 hombres y 3 mujeres, tendrán que responder por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad en documento público y falsificación o uso fraudulento de sello oficial. Está usted viendo Panorama Nacional. Uno de los proyectos que viene coordinando la Liga Departamental de Balompié de Nariño es la de las escuelas de formación en diferentes categorías, la cual cumplirá con su proceso formativo en importantes escenarios de nuestra ciudad. El objetivo de la Liga de Fútbol de Nariño, a través del proyecto Escuela de Formación Liga de Fútbol de Nariño, se pretende con la intención de contribuir al mejor al aprovechamiento del tiempo libre de los chicos, a combatir la problemática que acecha a la comunidad. Un grupo de profesionales serán los encargados de la coordinación en la parte deportiva de cada una de las categorías menores. Las edades son de 5 a 14 años, ¿sí? Son categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15. Esas son las categorías que están abiertas en el momento. La Liga Departamental de Nariño, que viene cumpliendo con una excelente labor en la parte competitiva, pues abre este nuevo espacio para que los menores de Pasto accedan al proceso formativo en el deporte de multitudes.
Sí, contamos con el personal idóneo, técnicos especializados en el tema, que darán un buen manejo en el proceso de cada una de estas categorías. Hacemos una invitación cordialmente a toda la población de nuestro municipio para que se vinculen y pertenezcan a esta gran institución en la puerta número 14 del Estadio Libertad. Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones en la sede de la Liga de Fútbol de Nariño, en la puerta número 14 del Estadio Departamental Libertad. El cantante de reggaetón Mau G, proveniente del municipio de Giraldo, Antioquia, lleva 8 años en el mundo de la música. Actualmente se encuentra promocionando su último éxito musical, Oh Baby, una canción cuyo video ya supera las 24.000 visitas. Oh Baby, habla de esas niñas que sin necesidad de hacer mucho, por donde pasan, llaman la atención. O sea, no tiene que ser que sean lindas, obviamente, pero además de eso, una personalidad, son inteligentes, las hacen muy interesantes, ¿sabes? Tienen ese no sé qué, no sé dónde, que nos causa tentación. La canción Oh Baby fue compuesta por este artista y en compañía de Chris Yenday, una canción con la que espera sorprender a sus seguidores de todos los rincones del mundo. Es un video que tiene un contenido social, que trata de generar un poquito de conciencia social sobre la violencia y el maltrato femenino. La gente lo tiene que ver porque se va a meter en el cuento y lo van a entender muy bien. Su propuesta musical ha logrado llegar a países como Paraguay y Ecuador, lugares donde ha tenido una gran acogida. El artista, que ahora pertenece a la familia Go Far, seguirá visitando las diferentes ciudades para llevar su talento a todos los lugares del país. Bueno, mi gente, esto es Oh Baby, de este servidor Mau G. Oh baby, no sabes cuánto llevo esperando, llevo tiempo contigo soñando, ay, no me hagas rogarte, déjame amarte, y yo tengo la fórmula, que la prende en llama, la calienta y se quema, tiene fuego en sus venas electrónica, y yo soy su magneto, el que la coge y la lleva al suelo. Un preámbulo para que nos sigan, @ Mau G Music por todas las redes sociales, www.maujimusic.com. Oh baby, véalo por favor, véalo, gracias por el apoyo, un abrazo. CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano.